Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Header Video y estamos hoy aquí para agradecer a todas esas personas que se han suscrito al canal. Gracias por confiar en nosotros. Y si tú no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete para más videos. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el siguiente video. ¡Hey! ¿Todavía no tenés tu caja portafolio? Pues no te preocupes, nosotros vamos a elaborar una de una manera fácil y sencilla. Solo necesitamos un cartón y materiales que tengamos en nuestra casa. Así que ¡comencemos! Vamos a forrar el cartón completamente con cinta adhesiva que no se le salgan las solapas. Cortamos solamente una parte de ella hasta la mitad. Abrimos el cartón y cortamos estos extremos. La solapa recortada no la vamos a botar, la vamos a pegar sobre la oreja del cartón para que este no caiga hacia adentro. Observa bien el video. Debe quedar un poco sobresalida. No vamos a cortar las solapas que sobraron, porque estas nos van a servir más adelante. Utilizamos pegamento y comenzamos a forrar el cartón con papel bond dentro y fuera de él. Pegamos la solapa suelta con la que está en forma horizontal. Para los bordes necesitamos recortar tira de papel. Le ponemos pegamento y pegamos. Vamos, que nos falta muy poco. Ya estamos listos y terminamos de forrar todo el cartón. Vamos a recortar una tira de Fomix y de ella vamos a sacar muchos pedazos iguales. Recortamos tantos cuadritos sean necesarios para escribir nuestro nombre. Ahora empezamos a recortar cada letra de nuestro nombre en el Fomix. Si quieres que te enseñes cómo hacer tu nombre en Fomix sin molde, suscríbete al canal o comenta. Es súper fácil y sencillo, observa. Ya olvídate de calcar y recortar, es fácil y sencillo, solo recorta. Ahora vamos a recortar cartulina de manera doble. Cortamos de abajo hacia arriba en forma de zigzag, sin salirnos de la cartulina. Estas me servirán para decorar los filos del cartón. Aplicamos todo este detalle por todos los lados. Y asimismo, sin molde, escribimos el nombre a nuestra caja portafolio. Vamos a decorar en cada lado de la caja portafolio con lo que más te llame la atención. Puede ser
números, letras, figuras geométricas, etc. Pegamos algunos adornos en la caja portafolio. Trata de no recargarla mucho. Recuerda que menos es más. Hemos culminado nuestra caja portafolio. ¡Excelente trabajo! Ahora vamos a aprender a hacer títeres para dedos. Vamos a recortar los moldes de nuestro dedo sobre un papel. Procura hacerlo más grande de lo normal, tanto de ancho como de largo. Colocamos nuestro molde sobre la tela y empezamos a recortar. No te olvides de hacerlo a doble tela. Una vez recortado, comenzamos a coser. Le puedes decir a un adulto que te ayude. Y finalmente viramos para que el cosido quede hacia adentro. Puedes hacer el mismo procedimiento con fomix o cartulina. Acuérdate que debes recortar a doble cara. Le podemos colocar cabello con lana o con la misma tela. Colocamos todos esos detalles que nos hacen falta, como vestuario, ojos, nariz, boca, etc. Y hacemos el mismo procedimiento con los demás títeres. Les puedes colocar varios accesorios. El mismo procedimiento se hace con los demás títeres. ¡Perfecto! Ya tenemos a nuestra familia de dedos. Puedes jugar con ello imitando voces. Y si quieres aprender a hacer letras sin moldes, no te olvides de suscribirte y dejarnos tu mensaje en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente actividad con Header Videos. ¡Chao!